es un pedido de jefe de campaña 16. Pedí cuatro adaptadores para celular para que entre aquí la, bueno, se conecte la USB, pero solo me llegó uno. Por los cuatro era un precio de 120 y por los cuatro una ganancia de 20.68, pero nada más me llegó uno. Y me los están cobrando, me dicen que para mi siguiente campaña me llegarán. Después siguen unas plantillas para ceja. Es esta. Un precio en catálogo de 30 pesos, una ganancia de 5.17. Base para celular, que es esta. Precio catálogo 20, ganancia 3.45. Estoy dando cuenta que me faltó otra cosa, que creo que me la mandaron en lugar de un labial metálico, me mandaron este. Pero a ver, tengo que ver. ML398 ML. Cuatro. Aquí está, ya la encontré. Sí me la mandaron bien. ML398 es un labial. Precio catálogo 50, una ganancia de 12.93. Y de esta me mandaron dos. Eso no lo había visto hasta ahorita. Pero aquí están dos. Y solo me están cobrando una. Entonces tengo que devolver una. Precio catálogo 30, una ganancia de 7.76. Me faltan unas pastillas, no sé dónde las dejé. Bueno, un catálogo me lo están cobrando a 10 pesos y otro es gratis. Pedí 5 ruletas y me llegaron estos labiales. 5. Por las 5 son 100 pesos. No tengo ganancia. Una ruleta mágica textil que cuesta 100 pesos, pero me llegó un producto que es talla XXL, extra grande. Talla extra grande, no sé por qué me llegó talla extra grande. Voy a checar porque según yo dije que, era, que lo quería en chica, pero voy a ver. También pedí unos zapatos, igual que eran una ruleta. Te podían llegar cualquier modelo que aparecía ahí en la página. Precio 100 pesos, no tengo ganancia. No es cierto, los zapatos 150, no tengo ganancia. Y me faltan las pastillas que no sé dónde las dejé. Que esas tienen un precio de 100 pesos, una ganancia de 25.86. Y bueno, eso fue todo por el pedido. Gracias por ver el video. Bye. Hola, este es mi pedido de Avon, es muy poquito. Y bueno, unas cosas que me regaló. Por ejemplo, este que es de Arabella, es un base gel. Estos son del pedido pasado, pero no me, por error no las he hecho en mi bolsa. Entonces apenas me las entregó. Estos son de Sison. Una ya la tengo vendida y la otra está disponible. También me dio esta de Essica. Máscara para pestañas efecto extensiones. De esta me parece que ya les hice un video. A mí me gusta, la verdad es que deja las pestañas más largas. Este es un... creo que es un... gel sin color para cejas y pestañas. Es de Stand Home, de la línea Kiotis. París. Bueno, Kiotis Colors, perdón. Esta es una mascarilla... de limpieza facial, todo tipo de piel, de pepino y de aloe vera.
No tengo los precios. Esa es una presentación pasada de una mascarilla para prevenir puntos negros. Este es un labial de Jafra. Ay, no alcanzo a ver el tono, se me olvidó ponerme los lentes. Es un tono nude. Miren, está bonito. Yo tenía un labial de Jafra, tal vez si sea este tono. No creo. Bare Glaze, creo que dice. Y me gustaba mucho. Tengo dos protectores para labios. Estos me gustan bastante. Muy bien. Y pedí de estos desodorantes. Esta es una presentación pasada, pero he descubierto que son muy buenos. Ya les había comentado que tenía una persona que me compraba tres. Y ya me había dicho que eran muy buenos, pero como que yo no los quería usar. Y pues sí, ya los usé y me gustaron. Luego les voy a hacer un video más a detalle. Compré 5. Este es un desodorante de dama de Armand Duprés de Fuller. Este es un tratamiento que está disponible para venta inmediata. Es un tratamiento de con argán. Sí, tratamiento nutritivo me parece. Pero no es que de verdad no tengo las lentes y no alcanzo a ver. Esta es una crema de hidratación y frescura para perdón, con pepino y sábila. Todo tipo de piel. Y tengo, eso también es un pedido. Este es una crema aclarante. Ahí está como manchadita de acá. Tengo que limpiarla, pero bueno. Es una mascarilla aclarante. Este es un jabón exfoliante en barra para piel grasa. Igual está disponible para venta inmediata. Este había tenido problemas con jabón y de hecho ya les había dicho a las chicas que cancelaba los pedidos, pero al final me dijo la chica, ya saben que yo no lo meto directo, que hay alguien que me ayuda. Me dijo la chica que sí pudo meter pedido, que una parte. Y bueno, ya cuando volví a decirle a la chica que ya, que sí, me iban a surtir su pedido, me dijo, no, ya conseguí a alguien más, ya lo cancelé. Entonces está disponible este y este me parece. Este es un restaurador de máscara, es de Arabella. Con unas gotitas, si tienes una máscara que ya está, o un rímel que ya no pinte, que ya esté medio seco. Pero si ya tiene mucho tiempo, pues lo mejor y lo más aconsejable es que lo tires. Gel aclarador corporal con extracto de limón. Este es de Arabella, de la línea Natural Skin. Y esto fue todo. Me dio varios catálogos que yo creo que ya se los he subido. Gracias por ver el video. Bye. Bye. Bye.